buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro salón de plenos. Como bien sabéis, en este salón de plenos se toman acuerdos muy importantes y esta noche no es nada menos que nuestro acto, que va a ser la programación de la presentación, porque ya la programación será el sábado santo por la noche. Hoy estamos aquí reunidos para hacer el acto de presentación oficial de los que van a representarnos en las próximas ferias y fiestas en honor a nuestra patrona, a nuestra Virgen. Y bueno, la verdad es que es la primera vez que se celebra este acto así, oficial, en nuestro salón de plenos, el acto oficial donde se van a presentar a los zagales, a nuestro pregonero, que y aprovecho para decirles que no ha podido venir, que le ha surgido un imprevisto. Es Juan Antonio Pérez, el pregonero de nuestras ferias y fiestas. No ha podido venir porque, como bien todos sabéis, es un atleta de élite y esta tarde se le ha complicado y no ha podido llegar a tiempo a coger el AVE. Bueno, pues como os iba diciendo, es el acto oficial de nuestros zagales, nuestra dama, nuestra reina de las fiestas, de nuestro pregonero y también una mención especial y un reconocimiento a Elena, por su labor también en el deporte y que luego la presentará nuestro concejal de deporte. Y bueno, pues como todos los años, sabéis que el jamón de jabugo no va a ser el que nos vamos a comer ahora después, pero es exquisito y no a todo el mundo le gusta. Pues yo tengo que decir que en la programación, en la elección este año de nuestros representantes, de nuestras fiestas, pues sabéis que año tras año, como se ha hecho y como se han ido realizando, pues ha sido siempre motivo de críticas. Bueno, pues nosotros éramos conscientes también de que este año nuevamente habría motivos de críticas y hemos optado pues por hacer una fórmula que a lo mejor no ha sido la mejor, pero que sí tengo que decir que ha sido democrática. Hemos cogido el censo de los chicos y chicas de nuestro pueblo que cumplen su mayoría de edad y ha sido este equipo de gobierno en que ha seleccionado a los elegidos. Ellos se han sido comunicados su carta para ver si querían aceptar y bueno, pues el resultado es lo que tenemos aquí. Todos han aceptado estar aquí, representarnos este año en nuestras fiestas y decirles que yo estoy muy orgullosa de que hayáis aceptado, que espero que algunos, que sean pocos, que van a estar de acuerdo o no desacuerdo, pero lo que sí tengo que decir es que todos, absolutamente todos, tanto los que tenemos aquí como los del año pasado, como los de estos años de atrás, siempre son, y hay que decir que ha sido la viva representación de nuestro pueblo, de nuestra juventud y de nuestra belleza. ¿Verdad que sí, Pablo? Que estás mirando. Bueno, pues yo creo que con este acto la fiesta las tenemos a la vuelta de la esquina y sería ya este el pistoletazo inicial de lo que van a ser nuestras fiestas con la presentación oficial de nuestros zagales y de nuestra reina, de nuestra dama, de la mención y el reconocimiento a Elena y de nuestro pregonero que, como he dicho antes, no puede estar esta tarde noche aquí con nosotros. Les quiero decir a ellos, igual que a los que van a salir también hasta el día de hoy, todavía sois oficiales, pues que aprovechéis estos momentos inolvidables en este devenir de vuestra vida. A vosotros agradeceros también este año que habéis estado representando a Carrión, pues agradeceros el esfuerzo que habéis puesto y esa dedicación también, esos madrugones que nos pegábamos y sobre todo también que hayáis promocionado estas fiestas a vuestro pueblo y que os sintáis muy orgullosos, igual que ellos. También estoy segura de que se siente muy orgulloso de poder presentar a su pueblo, representarlo. Por ello, nuestro concejal de festejos también ha querido darle la importancia que se merece y nos ha traído aquí el libro de honor para que ahora, después de este acto, pues que firméis en el libro de honor como los representantes y que ellos también, como nos han representado durante este año. Pues eso, chicos, que os deseo todo lo mejor, que viváis y que os divirtáis al máximo. Y a los padres también les quiero agradecer pues que le apoyen, porque ellos no estarían aquí si no tuvieran ese apoyo de la familia. Y ahora a todos agradecerles que estén aquí, que les apoyen y que con esto solamente puedo desearles que pasen unas felices fiestas ya. Y ahora voy a dar paso a nuestro concejal de festejos, que nos lo va a presentar. Y cuando quieras, Jeremías. Pero bueno, lo hemos hecho así, con mucha dedicación y con mucho cariño. Queríamos hacerlo distinto y queríamos hacerlo de otra forma, como otros años se venía haciendo. Y bueno, ha habido algunas renuncias, entendidas o no, respetadas y ya está. Y los que están son los que están y yo les doy las gracias y ellos van a vivir lo que otros se van a perder y ya está. Y nada más. Y pues nada, darle también las gracias a los otros zagales del año pasado,
a su dedicación y a su esfuerzo, como bien ha dicho Ana. Y también las gracias a Pilar y a Jonathan, que no han podido estar aquí. Y nada, que hasta el sábado santo seguiréis siendo vosotros hoy, pero vamos a hacer la presentación y los conoceremos. Dar las gracias también a Juan Antonio, que va a ser el pregonero, por los éxitos que ha tenido y la dedicación que tiene al mundo del atletismo. Y, cómo no, a Elena Díaz, que se lo ha ganado a pulso, que le está costando un montón de sacrificio y es una campeona de España de balonmano. El año pasado le costó muchísimo y con un gran equipo como es el Pozuelo Caserío, y ganaron una gran final muy complicada, remontando y a figuras del balonmano que seguro son futuras figuras del balonmano femenino español. Y nada, voy a presentaros un poco cómo va a consistir las fiestas. Más o menos es como siempre, y vamos a ir diciendo de los que van a participar, orquestas y tal. Un anticipo de lo que va a ser. Empezaremos el sábado con nuestras tradicionales migas, amenizadas con las charangas Los que nunca fallan. Iremos a las migas y allí a pasárnoslo bien. Ya nos acompañarán los zagales nuevos y los salientes. Bueno, luego el pregón este año lo dará Decay. Algunos sí lo conocéis. Y luego habrá unos fuegos artificiales y por la noche la orquesta Andaluz. El domingo recibiremos y procesionaremos a nuestra patrona, Nuestra Señora de la Encarnación, y por la noche viene la orquesta Sonital. El lunes pasamos a los toros, por la tarde, si el tiempo lo permite, que es difícil, y este año va a ser un festival sin picadores, como el año pasado, con un rejoneador que es Sebastián Fernández, Víctor Janeiro como figura y Carlos Aranda como novillero de la tierra. Después tendremos que ponernos guapos e irnos a nuestra cena de gala, y luego el baile lo hará el baile en la carpa. Esta noche será por Jorge González, que actuó en La Voz y en Operación Triunfo, y después Memory Band. ¿Vale? El martes pasamos al Bermud de la Plaza, con el camión escenario. Y actuarán los tríos de Samil, de aquí de Carrión, y Latinos. ¿Vale? Después habrá la actuación en la carpa de coros y danzas y sevillanas de aquí de Carrión, del grupo local. Y ya pasamos al miércoles, que también en la carpa habrá una actuación de Noche de Copla para nuestros mayores, con un humorista, y actuarán Rocío Durán, Ángel García, que son de Atubera, y el humorista será Mr. Proper, un hombre que hace un montón de humor. El sábado siguiente será el Día de las Peñas, el Día de los Jóvenes, bueno, y los menos jóvenes, todo el mundo está invitado, todas las peñas, aquí veo algunas, y será en la Plaza de Toros si el tiempo no lo impide, si no, pasaremos al pabellón. Pues sí. Georgiana Catalina Codrea. Siguiente, tal honor, Pablo Dondarta Sánchez. Dama de honor, Marta Moreno Zapata. Vamos a dar a nuestro zagal
mayor de este año, Javier Somoza Díaz. Y nuestra reina de este año, Pilar Salcedo Ayuba. Bueno, pues estamos con la alcaldesa de Carrión de Calatrava, Ana López. Ya ha sido el acto oficial de presentación de zagales y damas de honor. Cuéntanos un poco, Ana, cómo se presenta en esta fiesta. Muy bien, muy buenas noches. Lo primero, pues como bien has dicho, acabamos de celebrar el acto tan importante como el de esta noche, que es la presentación oficial de quienes nos van a representar en nuestras próximas fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Encarnación. Entonces, bueno, nos hemos reunido con nuestra reina y damas de las ferias y nuestro zagal mayor y zagales, porque aquí en Carrión tenemos 3, 2 damas y una reina, un zagal mayor y 2 zagales. Y también hemos presentado al pregonero de las fiestas, que es un atleta de élite que tenemos en Carrión, que nos sentimos muy orgullosos de todos nuestros deportistas, que es Juan Antonio Pérez, que no ha podido estar con nosotros hoy pues por motivos de entrenamiento, está en Madrid, está preparándose para el Mundial, es campeón de Europa también y bueno, no nos ha podido acompañar esta tarde en la presentación, pero sí que está con nosotros en mente y en cuerpo seguro. Y también hemos tenido una mención especial para Elena, otra deportista que han sido su equipo ganador del año pasado de balonmano, ganadores nacional, y también la hemos tenido aquí esta noche con nosotros. Y bueno, pues esto ya es como un inicio, el pistoletazo de lo que van a ser nuestras ferias y fiestas. Hemos presentado también un poco los actos y actividades que se van a desarrollar y nada más, ya lo que los chicos... ¿De dónde viene esta tradición? Porque son, si no me equivoco, 3 damas, o sea, 2 damas, una reina y 2 zagales y un zagal mayor. ¿De dónde viene esta tradición? Hablamos de tradiciones de Carrión, es algo así un poco atípico, teniendo en cuenta que nuestras ferias y fiestas empiezan en sábado santo por la noche, pues ya te puedes esperar, pero ha ido cambiando con el paso de los años, ha ido antes, a lo mejor había zagales mayores también o niños, pero sí que es verdad que últimamente y en los últimos años, no sabría decirte si 10 o 15, pues se viene haciendo 3, la reina mayor de las fiestas, el zagal mayor y luego los acompañantes, las damas y los zagales. Imagino que también es muy satisfactorio el contar con gente joven, ¿no? Para hacer esta fiesta es fundamental. Como habéis visto, está muy bien representado Carrión, pues por la belleza, la juventud, la inteligencia, lo tienen todo. Están muy preparados, muy formados y una buena representación que tenemos año tras año. El concejal nos hablaba un poco, desglosaba ese programa, va a haber un poco de todo, ¿no, Ana? ¿Se presenta ahí alguna novedad respecto a otros años? No, la verdad es que ha hecho así una presentación un poco por encima porque sí que hay más actos, pero bueno, ha querido destacar lo que son desde el sábado santo por la mañana, nuestra tradición con las migas en las eras, que llamamos aquí, pues las orquestas que habrá, el baile del vermú, se sigue manteniendo el corte de jamón el miércoles, nuestro miércoles de Virgen, como aquí decimos, y bueno, pues las actividades para los niños, para los mayores también, con su teatro, sus sevillanas, las manchegas, y de Carrión también este año nos van a hacer su baile, un poco de todo, muy variado para todos los gustos y para todas las edades, para pasarlo y divertirlo lo mejor que podamos. Bueno, pues Pilar Salcedo ya ha sido nombrada reina de honor para las fiestas de tu pueblo, de Carrión. Sí, soy Pilar y tengo 18 años y bueno, ya. ¿Qué ha supuesto para ti este nombramiento? Pues es un orgullo poder representar a mi pueblo en estas fiestas y bueno, es una experiencia muy bonita, seguro. ¿Y cómo se organiza todo esto? ¿Tú cómo decidiste ser o presentarte para ser reina? Me pilló por sorpresa, lo eligen entre el grupo de ayuntamiento y así. Imagino que nerviosa, ¿no? Sí. Un poco nerviosa. ¿Cómo son los preparativos? ¿Qué cosas tiene que preparar una reina? Hay que preparar los vestidos de Sábado Santo, de Domingo de Virgen y, bueno, luego para manchegas y para ir a los toros y todo. Unos días muy intensos que, sí, bueno, se viven con mucha intensidad aquí, ¿no? Sí, van todos seguidos, entonces... Sí.
Bueno, ¿y cómo animarías a la gente de otros pueblos a venir a Carrión? ¿Qué crees que es lo que más gusta a la gente de fuera y a la gente de aquí, de Carrión? Pues a Dos Santos, el Día de las Casitas, ese día es cuando más gente viene de por ahí. Y seguro que le gusta a todo el mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar, y que se dé todo bien. Muchas gracias. Bueno, pues Javier Somozas, le digo lo mismo que a tu compañera, ha sido elegido Zagal Mayor para las fiestas de Carrión. ¿Te lo esperabas, no te lo esperabas? ¿Cómo ha sido este nombramiento? La verdad es que me ha pillado por sorpresa y muy feliz de representar a mi pueblo en ser Zagal Mayor y una representación joven para Carrión, que venía bien. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de tu pueblo? Pues todo, se llevan esperando durante todo el año y se piñan con ganas, sí. Y así como actividades que antes nos contaba el concejal que se van a desarrollar, tú, por ejemplo, ¿cuál es tu favorita? Pues Sábado Santo. Sábado Santo es el día grande de aquí, aparte del Domingo de Virgen, pero Sábado Santo por la tarde, como ha dicho Pilar, viene mucha gente forastera y la verdad es que está muy bien de ambiente. Bueno, ¿y cómo son los preparativos de un zagal? ¿Qué tiene que tener un zagal aquí en Carrión en sus fiestas? ¿Cuál es su papel? Pues parecido al de la dama de honor. Bastante parecido, el preparativo prácticamente igual es. Nervioso y eso, pero... Pues muchísimas gracias, Javier, y que se dé todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues Jeremías de Haro, hoy en calidad de concejal de festejos, hemos visto en esa presentación que nos has desglosado un poco el programa de cara a las fiestas patronales y me gustaría preguntarle cuál cree que va a ser la actividad más llamativa, la actividad estrella, como se suele decir, de esa programación. A ver, la esencia de estas fiestas es el honor a nuestra patrona, es la devoción que tenemos en el pueblo a nuestra patrona, pero el día más grande y más importante, lo que es a lo festivo, es el sábado, que empiezan con las migas, sábado por la mañana. Bajo las migas, es una miga calculada para unas 4 o 5 mil personas, es una miga bastante importante y donde se congrega muchísima gente. A partir de las migas, la gente joven se va ese día a lo que es al ferial y se reparte por todos los bares y ese día se vive de día, toda la fiesta de día. Y luego por la noche es cuando hacemos la presentación oficial de las fiestas, lo que hemos hecho hoy, que era la presentación, pues ya es la coronación y presentación oficial y el cambio de zagales de un año a otro y el pregón que este año lo dará Juan Antonio, como bien ha dicho Ana. Y luego pues hará la actuación desde el balcón de Decay, del grupo Decay, y lo que más o menos lo que te he dicho. Luego ya vienen los fuegos artificiales, que es otra de las esencias de este pueblo, que es, nos dicen que si vamos a quemar Valencia, que si otros comentarios así parecidos, y es verdad, se tira muchísima. Bueno, suele ser mucha duración, sí, ya lo he visto algún año. Sí, se hace larguillo. Este año trataremos de hacerlo un poquillo más rápido, la misma cantidad, se va a tirar la misma cantidad de pólvora que el año pasado, pero más rápida. Y entonces luego sí hay una novedad, que este año van a ser más toros de fuego y con más carga. Entonces luego ya a partir de, lo anunciaremos, que el que quiera estar en el toro, que se prepare este año, que vayan un poco más uniformados y que no estén en la calle como de salir de calle, que sea más, que se preparen, que va a ser un poquillo más fuerte este año. Entonces, y poco más, el domingo es el día de más devoción, que es la patrona, que es cuando viene la patrona aquí al pueblo desde la Virgen. Y ¿qué te voy a decir? Se hace la procesión, que se dura 2 horas, desde las 9 hasta las 11, y también se quema muchísimo fuego artificial, más todavía que el sábado. Decía, le preguntaba antes a la alcaldesa, que también imagino que es muy satisfactorio contar con tanta gente joven, ¿no? La participación joven, solo hay que ver el número de zagales y de damas que conllevan estas fiestas, ¿no? Y luego también que hay mucha programación pensada también para ellos. Sí, hay mucha programación para los jóvenes, porque sin ellos no sería lo mismo. Yo he sido joven, bueno, soy joven, pero he participado mucho en estas fiestas y no quiero perder lo que es la esencia de, sobre todo, la fiesta de día. Fiesta de día, porque luego la noche el baile van poco, pero el baile está hecho para otra cosa, para otras personas. Aunque me gusta mucho cuando juntamos ahí a la gente de mediana y mayor edad y todos. Disfruto mucho viéndolos, porque me ha gustado mucho lo que es el baile y la orquesta, y me gustaba que de pequeños íbamos y de jóvenes, y ahora pues eso se está perdiendo. Pero bueno, poco a poco lo voy consiguiendo, van entrando, los voy convenciendo, pero tenemos muchísima gente en las peñas, y muchísimas peñas, y esos días se vuelcan con las fiestas. Muchísimas gracias, Jeremías, y que se dé todo muy bien. Muchas gracias.